Hola pequeños espacios bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino spikercule, el superhéroe del Barça que no sirve para nada. Tengo un vídeo que realmente no sé cómo hacerlo sin que se me caiga la cara de vergüenza, aunque sin, sin que se nos caiga a todos la cara de vergüenza, porque verdaderamente vamos siguiendo la actualidad del Barça y al final vamos dando palos de ciego. Es lo que la sensación que yo tengo en estos momentos ahora. Os voy a dar una información que no sé si es verdad, si es mentira porque como es todo el rato ahora que sí ahora que no ahora que sí ahora que no ahora que sí ahora que no y resulta que ahora cuidado que ahora ya sí ahora sí 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 y mañana nos dirán que no 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 bueno y el final vamos a vamos a intentar explicar un poco eh, el cacao maravillado que tiene el barça y cómo esto es una especie como de de telenovela con giros argumentales todo el tiempo, pero una mala, una mala telenovela, o sea, de, de típico guionista que te hace los giros argumentales por el morro, o sea, que no te los, no te los dibujan. Y simplemente, ah, este, este decide que ahora es drogadicto, y ahora de decide que ya no lo es, y ahora decide que es policía, y ahora decide que es malo, y ahora decide que es corrupto, y ahora decide que no, y ahora decide que es no sé qué, y ahora decide que es trans, y ahora, bueno, entonces, es como, vale, y todo es sin sentido y va pasando la, las cosas y, y no sabemos ni dónde estamos. Y verdaderamente el tema de Embelé. Es de este estilo de, de película. Una película con un guión muy malo porque los medios de comunicación han estado todo el tiempo reportando cualquier filtración por parte de cualquier muñeco de la película. Y evidentemente, si estás viendo una película, por ejemplo, de Star Wars, no es lo mismo que te dé una filtración Darth Vader o el propio Obi-Wan Kenobi que que te la dé uno de los muñequitos blancos, que no es nadie, ¿sabes? O sea, es que al final, claro, dices, ¿quién te está filtrando? Me da igual, el que filtra lo publico. Bueno, dejarme que ahora os explicar un poco cuál es la noticia porque tiene tela marinera y además impacta de lleno a otros jugadores y otras noticias que están saliendo por ahí que las voy a intentar meter en este saco porque claro, de producirse esta noticia estamos hablando de un escenario muy distinto en cuanto a según qué jugadores que parecía que iban a venir al Barça o que se iban a quedar. Antes de seguir, como siempre, te voy a recordar que te puedes suscribir al canal si te gustan mis vídeos. También te recuerdo que tienes a la venta el cómic volumen 2 y que también te puedes ir... A, a echarle un vistazo a los vídeos de Venom en historias de Venom. Si no sabes quién es Venom, bueno es que no te enteras muy bien de quién es el Spider-Man. Eh, yo soy el primo de Spider-Man, Spider-Man está en Spider-Man o Spider-Man está en Manhattan, yo soy su primo catalán. Soy el Spider-Cule, eh, no tengo sus poderes, tengo otros poderes que son: me tiro pedos muy fuerte eh, y cosas así, hago diarreas atómicas, pero no, no, se, no se trepara. A mí me picó una araña deforme, mongólica del culo, y a mi primo en Manhattan le picó la araña buena. Eh, y entonces, bueno, Venom eh, Se ha venido para España Y está conmigo para, para estar aquí Está en el canal, está en este canal Igual que Tío Ben, que se murió Y en lugar de ir al cielo o al infierno Acabó en, en España también, el cabronazo O sea, es que esto pasa, ¿eh? esto Te puedes morir y acabas en, en Tailandia Bueno, es igual Vamos a estar hablando entonces de Dembélé Porque ahora aseguran en Sport Noticia en exclusiva Que Dembélé está cerquísima De eh, fichar por el Barça Porque ahora ya sería fichar y lo dicen porque parece ser que los flecos económicos que separan al jugador y a la gente del Barça están prácticamente solventados, son pequeñas diferencias que están intentando acabar de encajar, pero la voluntad del jugador, la insistencia de Xavi, la buena relación de Xavi con el propio jugador están provocando prácticamente que el jugador acepte quedarse en el Barça. Curiosamente está haciendo un Memphis de Pai, que cuidado que también lo vamos a meter en esta película. ¿Por qué se está haciendo un Memphis de Pai? Porque según esta información del Sport, el jugador estaría solo renovando hasta el 2024, es decir, que, o, o fichando por el Barça solo para dos temporadas, con lo cual el jugador de una forma estratégica se está asegurando poder firmar un contrato potente cuando tenga 27 años, ya sea con el Barça, porque se ha recuperado económicamente, o con algún otro equipo porque rinda muy bien y aquellos equipos que ahora dudan de si ficharle o no por una millonada, cuando quede libre en el 2024, si ha hecho dos buenas temporadas con el Barça, igual alguno de estos clubes decide que es el momento de fichar a Dembélé. Está haciendo un, name, un Memphis de como os he dicho, porque Memphis de también fichó por el Barça como agente libre solo para dos años, con la idea de a ver qué pasa, a ver cómo me va. Y si no me gusta, en dos años quedo libre y vuelvo a decidir mi futuro yo solito. Esto va un poco en contra de lo que suele ser la mecánica o dinámica de los futbolistas que intentan firmar contratos de cuatro o cinco años para asegurarse un buen pellizco durante esos cuatro o cinco años, en caso de que incluso tengan una lesión o algún problema o no acaben de rendir, tener un salario que no que no decrezca, porque si Dembélé no hace buenas temporadas, pues evidentemente o se lesiona. Después, con 27 años, ficharlo cada vez se hace más complicado porque se le va acabando el tiempo de estar en la edad óptima. Pero si lo hace muy bien y el Barça se recupera económicamente y el jugador rinde, pues igual sí que obtiene un estatus de mega estrella en caso de que se conviertan en jugador diferencial en, tan, en cuanto a regates, en cuanto a asistencias, que esto, esto ya lo es, y en cuanto a goles. Ahora, si Dembélé renueva todo el cuento de Rafiña de los últimos vídeos, por eso decía que a mí se me cae en la cara de vergüenza porque vamos especulando con que si Rafinha, periodo de adaptación, si vale 60, si vale 30, si vale 300, un mes, tres meses. Si mete goles, si no mete goles, si se masturba, si no se masturba... Al final dices... Tío, o sea, estoy hablando todo el rato y estoy hablando de, 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 de mierdas. Estoy hablando de cosas que no sabemos ni si se van a producir totalmente. Películas súper sofisticadas, spin-offs sobre una película que ni siquiera todavía se ha hecho. O sea, es como como si dices... Bueno, voy a hacer una película sobre... Sobre... Yo qué sé, a ver, déjame... Sobre un nuevo superhéroe que se tira unos pedos infernales. Y, y entonces, el spin-off es que tiene un primo... Que también se tira pedos infernales y voy a contar la historia del primo. Y dices, pero espérate, si aún no has hecho la película de, de Pedro Román. Entonces, primero haz Pedro Román y luego primo Pedro Román. Eh, pero no hagas primo Pedro Román sin haber hecho primero Pedro Román. Bueno, un poco lo que hemos estado haciendo, y yo particularmente, por eso, esta pequeña vergüenza. A ver que se me pasará, tampoco penséis que tengo un trauma insufrible. Tengo una pequeña vergüencilla. Pero tampoco estoy ahora aquí flagelándome. Simplemente os lo comento que, evidentemente, encarar este vídeo. Con, con cara tiesa, pues es difícil. Pero bueno, como voy con la máscara, pues no sabéis si la tengo tiesa o descompuesta. Es igual. En cualquier caso, si Dembélé se queda, creo que estamos todos, creo, eh, creo que estamos todos convencidos de que entonces el fichaje de Rafinha no se va a producir, porque entonces cómo vamos a jugar con Dembélé por la izquierda y Rafinha por la derecha, Ferran Torres de nueve falso compitiendo con quién, con Lewandowski. Y con, con Aubameyango, resulta que Ferran Torres ya no es la titular indiscutible cuando nos gastamos 55 millones por él. ¿Quién se queda en el banquillo? Ansufati, si se recupera. O sea, estamos hablando ya. De, ¿Viene Lewandowski? O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, claro, si viene Dembélé, estamos hablando literalmente de que no viene. Eh, de que no va a venir el señor Rafiña. Y si viene Rafiña, entonces por cojones, Memphis de país se tiene que ir. Por cojones. O sea, no queda otra. Porque entonces. Sí que eh, Xavi puede juguetear con la idea de mover de vez en cuando a Dembélé a la izquierda, a veces hacerlo competir con Rafiña, lo que pasa que no tiene ningún sentido fichar a dos jugadores del nivel de Rafiña y Dembélé que supuestamente compiten para una posición. Estos tienen que tener buena competencia, pero no pueden ser ellos su propia competencia porque no puedes invertir en dos jugadores que compitan por esas posiciones, porque uno de los dos... Eh, se te va. Eh, o sea, eh, eh, se te puede desmotivar. O sea, yo hay, hay jugadores tipo de o tipo posiblemente Rafiña que son jugadores que están hechos para ser titulares. Tienen que tener competencia, evidentemente. Tienen que notar que alguien les puede quitar el sitio, pero que en principio lo tienen asegurado. Pero si lo tienen que pelear a tope, creo que al final lo que puedes conseguir es que los dos se vengan abajo en lugar de conseguir que los dos vengan arriba. Si vas a fichar a Rafiña porque consideras que es un fichaje que hay que hacer y también vas a renovar a Dembélé, o vas a refichar a Dembélé, entonces tienes que hacer algo en la banda izquierda, y te vas a tener que cepillar, a, posiblemente a Memphis Depay, para poder tener una delantera que la formarían, si viene Lewandowski, cuidado, si viene Lewandowski la formarían Ansu Fati Ferran Torres Lewandowski, Aubameyang Rafinha y Dembélé, como potencial este, esta configuración que se acabo de cantar ahora, es acojonante o sea, no, no, no lo vamos a engañar que en un partido salga Lewandowski, no le esté saliendo las cosas y en el 60 te entra Guameyang fresquito cuando Lewandowski ya ha agotado a los centrales, aunque no haya metido goles, evidentemente estás hablando de un cambio de lujo. Si estás con Rafiña y sale de Embelé, tres cuartos de lo mismo. Si estás con Ansu Fati y te sale de por ejemplo, eh, lo mismo o al revés. Aquí el único que posiblemente en estos momentos te chirrearía un poquito. Es Ferran Torres, pero claro, Xavi lo considera Intocable, lo ha considerado intocable No sé cómo, cómo le afectaría a Ferran Torres Que vinieran Rafinha y Dembélé Nuevamente Especulación todo, porque ahora ya no sé Dónde estamos, y yo no sé qué significa Realmente que Dembélé renueve O refiche por el Barça Si lo hace, ¿qué significa? ¿Que no viene Rafinha? ¿Qué significa? ¿Que todo lo que ha hecho Deco Y toda esta parafernalia Del Rafinha, rechazando ofertas De otros equipos, ahora se le deja en la estacada? Hostia es todo muy raro, tíos, es todo muy raro. Eh, veremos a ver qué, en qué pasa. Dicen que esto de Dembélé se va a resolver rápido porque el Barça recordar que empieza la pretemporada, creo que es el 4 de julio, si no me equivoco, aunque hay una serie de jugadores, que no sé si Dembélé está entre ellos, que empiezan el 11. Y el Barça quiere que Dembélé empiece la pretemporada, en caso de renovar, la empiece ya desde el minuto 1. Con Xavi eh, para no perder tiempo y que se incorpore como uno más y que no se note que ha habido que, que ha sido agente libre y que ahora ha la fichado por el Barça, ¿no? Sino que sea simplemente como un paso natural de una temporada a otra. Repito, veremos qué pasa. Ya iremos. Bueno, estaré, estaré aquí pendiente. Y si hay más giros de guión, pues eh, lo único que os puedo pedir es, de mi lado, perdón y paciencia. Perdón y paciencia porque es que esto es una comedia que no, no sé, na, ya, está fuera de control, o sea, esto es, la, las, los temas relacionados con Dembélé es caos, es, estamos en, en un caos y no intentéis encontrarle una coherencia porque ya los medios de comunicación, las filtraciones nos han liado tanto que ahora ya no hay, no hay por dónde enderezar esto, lo único, que puede, lo único que lo endereza es que se, se confirme en firme por, quién ficha de, por qué equipo ficha Dembélé, o sea, hasta que Dembélé no salga con la camiseta de algún club y salga oficialmente en la página web del club que lo ficha de nuevo jugador de Chelsea, del Barça o de quien coño sea, hasta que esto no suceda, todo lo que se diga de este asunto, tomarlo con pinzas y caóticamente hablando, bueno, aceptar que es el caos. Ya os lo expliqué en un vídeo, que para que haya un avance y una. Un progreso, primero tenemos que pasar por el caos, después el caos se normaliza, esa normalización vuelve a entrar en caos y así parece que vamos avanzando en lo que sería el universo. Con lo cual, ahora estamos en el caos, paciencia, paciencia hasta que se resuelva el caso de Mbele, que solo se resolverá, como digo, cuando se anuncie el equipo que oficialmente anuncie su fichaje. Hasta ahí no me fiaría de nada y tomaría todas las noticias como lo que son, un ida y vuelta con más o menos sentido. Señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Sparkle. Hasta la próxima.